¿Cómo están, chicos? Saludos y bienvenidos de vuelta. Yo soy Andraxus y después de varios días sin ningún tipo de noticias dentro del juego, tenemos no una, no dos, sino tres novedades en Fate Grand Order. Después de todo el grindeo de Kara Neo Kyukai, ahora podemos enfocarnos en el siguiente evento, que no es evento, sino es básicamente solamente un banner de Caldea Boys Collection. Es un banner que va a incluir tres nuevos servants. 5 estrellas, Ruler Amakusa Shiro, 4 estrellas, Rider Astolfo y 3 estrellas, Gilgamesh Child Archer. Básicamente van a ser 7 días donde además de Amakusa Shiro vamos a tener también a Vlad, a Waver y a Tesla con Raid Up. Los dos primeros días son de basar a Amakusa Shiro igual que los dos últimos y luego empieza con Vlad, Waver y al final Tesla. Voy a tratar de hacer eso lo más rápido posible porque grabé este video hace un rato y quedó como que 15 minutos largo, así que voy a tratar de ser bien preciso con esto. Va a haber también un trial quest de Amakusa Shiro para probar sus skills, para probar su nuevo fantasma, etc. Y vamos a recibir una pieza de Rider, una de Archer y un summoning ticket por ello cuando completemos el trial quest. Y bueno, acá están los nuevos servants, Ruler Amakusa Shiro 5 estrellas con un NP Buster. Vamos a hablar más de él en el Servant Spotlight. Lo mismo para Astolfo, nuevo fantasma tipo Quick, Rider 4 estrellas y Gilgamesh Child Buster 3 estrellas, etc. Y bueno, los otros Servants que están con Rate Up, que ya los conocemos, Vlad, Waver y Tesla. Y vamos a tener nuevas Craft Essence limitadas que solamente vamos a poder conseguir en este evento de Caldea Boys, si no me equivoco, pero podría equivocarme. Las crafts son buenas, de hecho vamos a obtener un ticket para canjearlo por solamente una de ellas. El resto, si queremos más, van a poder estar en el gacha, así vamos a tener que rolear en el gacha. Pero yo creo que la que más puedo rescatar son las 5 estrellas. Kiss Your Hand incrementa Arts, Buster y Quick Card Effectiveness en 10% para ti mismo. Teacher and I, comienzas la batalla con tu nuevo fantasma cargado en 50%, incrementa el Critical Star Gather Rate en 300% para ti mismo. Y Versus 5 estrellas, aplica 80% Special Attack Divine y por 3 turnos y 40% Special Defense Divine por 3 turnos. Luego tenemos la de 4 estrellas, Beast Under the Moon, que incrementa la ganancia de nuevo fantasma en 12%. Y el crítico hace el drop rate en 12% y recupera 200 de HP para ti mismo cada turno. Glass Full Sweet Time también 4 estrellas. Aplica Sure Hit y Damage Plus 400 y reduce el daño obtenido en 200 para ti mismo. Y la última 4 estrellas, Noise Obsession, incrementa Critical Strength en 15% y la fuerza de nuevo fantasma en 15%. Y el Charm Success Rate en 12% para ti mismo. Esto creo que va directamente con Astolfo. Y finalmente las 2-3 estrellas, Salón de Marie y Prince of Layer, que bueno, no tienen como que mucha relevancia tampoco, pues, ¿no? Acá está solamente el banner en sí y los servants que están destacados, los nuevos servants, Amakusa Shiro, Astolfo y Gilgamesh Child, que no sale acá. Y también vamos a tener nuevos interludes, vamos a tener interludes para Diarmuid, para Beowulf y para Medea Lily. Así que, y de los... Todos los interludes aumentan la fuerza del nuevo fantasma de cada uno de estos servants. Ahora vamos a ver un poco este evento en sí de Caldea Boy Collection. Y es básicamente cuando lo guiemos nos va a dar un ticket para escoger una de las Craft Essence de estos diseños. Esto es como que full husbandos. Si ya tuvimos un evento de San Valentín donde todo era waifu, puras mujeres, esta es la versión que no es evento en sí, pero es el banner de puros hombres, ¿no? Puros servants masculinos. Y esto es lo que dice el resumen de la campaña. Empieza el 22 de febrero hasta el 1 de marzo y será enviado un Caldea Boys Collection 2018 Special Invitation a tu... cajita de regalos cuando te logues a partir de esta fecha, y con eso puedes canjear en la tienda de Da Vinci solamente una de estas 8 Craft Essence. Así que lean bien qué hacen para que puedan elegir
acorde a sus necesidades. Y si quieren más, van a tener que rolear el gacha. Y eso es todo lo referente a Caldea Boys. Y hay algo más de lo cual quería hablar. No voy a hablar no voy a ahondar mucho en ello porque esto merece su propio video. Pero les voy a mostrar. Básicamente tenemos un evento de todas las main quests hasta Londres a mitad de AP. Esto es para que los que aún no han terminado, porque los que han empezado hace 1, 2, 3 meses, jugadores nuevos, puedan terminar la historia rápidamente. Y además tenemos un pequeño aviso aquí que dice cuidado, challenge event incoming. Y lo que quiere decir esto es que se viene un evento que está enfocado solamente para jugadores de niveles altos, que tengan varios servants 4 estrellas, 5 estrellas, todos max ascendant con full foes, etcétera, porque este evento es bien bien difícil. Asumo que ya todo el mundo sabe de qué se trata. Este es el evento de Edmond Dantes. Este evento va a empezar el 1 de marzo y son básicamente 7 quests, una por día. El evento dura una semana y cada quest es mucho más difícil que el siguiente. Así que mi recomendación es que esta semana la utilicen para aprovechar y sacar experiencia, levelear a sus servants, ascender a sus servants, hacer los interludes que les falte, etcétera, porque las misiones que se vienen en el challenge event son bien bien difíciles. Ya voy a hacer un video específico sobre este evento y por supuesto también los servant spotlights, tanto de Amakusashiro como de Astolfo, y cuando ya salga este evento también vendrá el de Edmond Dantes. Y asumo que cada uno de los quests, no sé si hacer un video para cada una de estas misiones o simplemente hacer un stream cada vez que haga una misión. O sea, sería un stream cada día durante 7 días para tratar de hacer la misión junto con ustedes y ver efectivamente cómo se hace y cómo no se hace, pues, ¿no? Así que nada, chicos, déjenme saber qué piensan sobre toda esta información que les estoy otorgando. Qué piensan sobre el evento de Caldea Boys, si van a rolear o no por Amakusashiro o por Astolfo, o simplemente van a dejarlo pasar. Yo recomendaría dejarlo pasar, porque si han visto mis videos anteriores con respecto a la línea temporal de eventos de Japón, digamos que hay cierta Servant Alter que está muy cerca, está muy muy cerca, y cuando digo muy cerca es probablemente 3 a 4 semanas desde que inicia este evento, así que esto, les queda muy poco tiempo para ahorrar si realmente quieren hacerlo. Así que déjenme saber si van a rolear acá o no, o van a ahorrar, y qué piensan sobre el evento de Dantes, si es que alguno de ustedes ya lo han visto o está preocupado por ello o se siente o no preparado. Déjenme saber todo en la sección de comentarios o en el Discord o en mis redes sociales. Todos los links están, por supuesto, en la descripción. Y si son nuevos en este video y les ha servido la información y aún no se suscriben, por favor consideren suscribirse al canal y darle a la campanita para saber exactamente cuando subo un nuevo video de Fate Grand Order. Listo, chicos, vamos a dejar el video aquí. Cuídense mucho, un gran abrazo para todos y hasta la próxima. Nos vemos.